Vaya y mire cómo vive el pobre más pobre en el Canadá o en Australia. ¡Ah! Como vive el rico más rico aquí en Tunas. ¿Por qué? Porque tienen cultura. Y al gobierno no le conviene educar al pueblo, porque entre más atembados sean, más rápido corren a votar por ellos. ¿Me comprende? Ese es el producto de la ignorancia del pueblo. Y yo con muchas personas no hablo, porque discutir con un ignorante es la cosa más dura que hay. Aquí decirle a un huevón de estos que pasa por aquí, decirle que Dios no existe. Eso lo tratan a uno de diablo. Hasta eso creen que eso existe. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nunca han estudiado. Esa es la base del problema de nuestro país, la educación. Cuando yo estudié hace 30, 40 años, Bogotá era la Atenas suramericana, era la mejor educación que tenía Suramérica, era en Colombia. Aquí venían universitarios de toda América a especializarse a Bogotá. Hoy no, pues es lo contrario. Tienen que ir a países como Perú, Venezuela, Brasil, tienen mejor educación que Colombia. Chile, Argentina. Miren Chile cómo viven de bien con respecto a nosotros. ¿Sí? Mire Ecuador, esas carreteras que tiene, la Perú, la economía está sólida y todo eso. Y vive todavía en una desgracia muy grande, pero sí es mejor que aquí, porque allá no hay tantos ladrones como aquí gobernando. Porque Uribe volvió el país una mierda, generalizó la corrupción. Y eso es gravísimo, se tiró el país en paro. Y eso no tiene arreglo fácil. Hay que ahorcar todos los ladrones. Y aquí mire la justicia, donde si usted se roba miles de millones de pesos del Estado, eso es robar usted todo el país, y le meten 4 años de cárcel y no devuelve lo que se robó, mano. Pues hermano, siguen robando, si en todo el mundo dicen, Colombia paga robar. Pero harto, usted roba una gallina, se ha ido tan arrecho que se mete, roba miles de millones de pesos, mano. No le pasa un culo. Y esa no es la solución, eso no quiere decir que sea bueno. Lo peor que existe, ser uno corrupto, es lo contrario, es el correcto. Y eso es vergonzoso. Semejante país tan lindo que tiene Colombia, lo que tiene Colombia, el señor, no lo tiene nadie. Yo conozco toda Europa, lo que tiene este país no lo tiene nadie en el mundo. Qué belleza de país y qué miseria y qué pobreza tan grande encima del oro. No, mano, eso es irónico. Oye, la gente viviendo, comiendo mierda, gente que se muere hasta de hambre, los niños no hay, se roban la plata del presupuesto para la comida de los niños, en un país que puede darle la comida a la mitad de la tierra. Mire los campos baldíos, ¿por qué? Por los tratados de libre comercio. ¿Cómo es que nos traen aquí trigo, cebada, del Canadá, para que hagan cerveza picha? Cuando aquí se puede producir todo eso y se produce y lo producían en Toca, en todo eso, sí. Lo que tiene Colombia no lo tiene nadie, dos océanos. Y aquí cuando esta gente conoce unos langostinos, unos mexicanos, ni saben qué es eso, con dos océanos. Y vaya y miren los océanos, cantidad de barcos de otros países pesqueros llevándose nuestra riqueza. Y este país totalmente baldío, lleno. Usted se va para Guainía, se va para Elichada, se va para el Amazonas. Por debajo está lleno de petróleo, de níquel, de contact, de aluminio, de todo. Y ni siquiera hay vías de penetración, mano. Si no, es triste. Aquí yo le decía en una conferencia a los universitarios de la Santota, ¿ustedes cómo se imaginarían a Colombia habitado y gobernado por 40 millones de japoneses o 40 millones de alemanes? ¡Ah! Si aquí no hubieran ladrones gobernando, hermano, usted de terminal de transporte no tiene que pagar un colectivo para subir esta loma para ir a Villa de Leyva. Hay un túnel derecho que 10 minutos está hasta allá. Pero aquí se roban la plata. El colombiano no sabe qué es una autopista. Mire esa trocha que hay aquí en Bogotá. 20 años la pagaron 5 veces, hermanos. Era de que tuviera 4 o 5 calzadas, mano. Vaya a ir una autopista en Europa, en Alemania, en Holanda, donde usted anda a 200 kilómetros por hora con neblina. No es que eso lleva luces internas. Y la gente respeta las normas de tránsito. Hay carriles donde no se puede andar esa velocidad, hay carriles de baja velocidad. Aquí no se puede hacer eso. Aquí usted va a 100 kilómetros y le sale un burro. Le sale un camión aquí cervecero en cualquier callejuela y se mata con toda su familia. Es un país que no tiene cultura. Eso es lo más grave. Sí, señor, nos estamos hablando. Me da tristeza ver esa gente haciendo cola, apoyando un poco de rata. Y mucha gente que, como muchachos así, que le están ayudando a uno, pero porque no tiene nada más que hacer y no les gusta robar, mano. Ayudándole a un ladrón, que les va a dar cualquier migaja de los millones que se va a robar este pueblo. Es decir, son esclavos, los salarios de aquí. Y la necesidad.
la necesidad, hermano. El salario mínimo de aquí es vergonzoso. Con un perro de ojos que se gana 1.000.000 de pesos diarios sin trabajar. Un senador, un representante, se gana 1.000.000 de pesos sin trabajar y sin contar lo que le roba. Y vaya y mire un obrero ganándose 30.000 pesos diarios, sí. ¿Para qué sirven 30.000 pesos diarios teniendo una señora y 4 hijos? ¿Se aguanta hambre, hermano? ¿Sí o no? Bueno, nos estamos hablando, que va bien, chao, chao. Chao, gracias. Bueno.